saluda. Bueno, aquí estamos humildemente. De Toa Sana. Sorpresa, regresas a darte demasiado poco, demasiado. Bueno, Irene, mándale saludo a la muchacha ahí. Dile ahí que tenemos años sin venir para acá para Toa Sana. ¿Cómo están? Un saludo para todas. Anda, en Toa Sana, aquí llegó la misma Toa Sana. Más nada. Un beso para todas. Gymnastic, me complete, fantastic, stands on sick, me a deep as a split. Say why if it's on a get up, yeah, sit on a get up, sit on a get up, yeah, sit on a get up, from my girl, I think you a backside. Buenos días compañeros, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos vean y el horario que sintonicen este video. Fíjense, estamos desde aquí, desde Toa Sana,
una playa toda sana en el estado de La Guaira, en Venezuela. Esta es una playa que yo conocí hace muchísimos años, es una playa que me gustó muchísimo. Yo le puse la Minicuyagua inclusive porque tenía el río, la gente acampaba mucho, estaba muy limpia, muy cuidada en ese momento. Y bueno, hice cuando podía, me venía para estos lados de la costa. Inclusive tengo otros videos que lo pueden ver publicados ya, otros videos anteriores de hace muchos años. Bueno, en fin, para resumir, en esta oportunidad me vine solo, tenía años que no acampaba aquí en esta playa. Y bueno, uno viene con el chip de Caracas, donde uno tiene que estar prevenido porque me vine solo. Entonces, bueno, hay que estar pendiente con sumo cuidado con las cosas, tomar las precauciones y tal. Y ya esta era mi segunda noche quedándome. Pero no sé por qué me quedé como tuve como una espinita, una cuestión que me dijo, bueno, vamos a tomar precaución sobre las pertenencias, vamos a poner el carro un pelo más cerca de la playa, vamos a resguardar los teléfonos, las cosas electrónicas, el dinero, todo eso un poco más, la llave del carro. E inclusive se me ocurrió por la parte interna de la carpa, donde cerraron los cierres, hacer un nudito. Es lamentable que uno tenga que estar en esta situación, más en estos sitios que uno debería estar para relajarse, para no sé qué, y la gente, bueno. Hoy me desperté y el cierre fue intentado abrir, o sea, ya estaba separado, no lo abren porque tienen los nuditos. Entonces, bueno, hay veces que a las personas se quedan dormidas, le abren, y si tienen algo por ahí, le quitan alguna pertenencia, alguna cosa. En fin, es lamentable. No escapamos a la realidad de la situación país. En esta oportunidad, en este viaje, me he dado cuenta que hay personas realmente muy necesitadas, pasando muchas cosas. Generalmente aquí en la costa el estilo de vida es diferente, ya que las personas pueden pescar, pueden sembrar, no sé qué, pero no todo el mundo se dedica a eso. Y hago una observación también cuando veo que la droga empieza a hacer hincapié en un pueblo. Hay personas donde ya se están dejando llevar por la droga. No estoy hablando por una droga suave, por la marihuana, algo así. Estoy hablando ya cuando consumen crap, ese tipo de drogas más fuerte. Entonces, bueno, hace que el adicto, ya no tenga fuerte, la cuestión se le ponga más difícil, ¿no? Y la mentalidad, la descomposición social que está llegando lamentablemente en todos los rincones del país. Entonces, bueno, esto es una advertencia, o darles el consejo cuando vengan en grupo, cuando estén siempre pendientes. Porque fíjense, la primera noche no pasa nada, llego yo solo, se quedan las personas que te van estudiando, quienes hacen vida, quienes pueden tener ese tipo de conducta, te estudian, no saben lo que es, de repente en algún momento tienen un tipo de trato y dicen, bueno, van como tanteando el terreno. Entonces, fíjense, llegaron y abrieron. No abrieron, intentan abrir el cordoncito, como se los digo, y bueno, ahí no lo logran, pero no despertaron todavía. Pero en cualquier momento, imagínense que estén durmiendo así, lleguen y toquen la carpa o la abran, corten y les pongan un arma de fuego en la cara y dame todo lo que tengas ahí, todas las pertenencias, hasta el carro te puedan quitar. Entonces, ya lamentablemente es chimbísimo, o sea, es triste. Las posadas están costando $25. Quien quiera venir, hay muchas posadas muy buenas aquí donde se presta el servicio. Pero bueno, el que te retires a una playa, yo me vengo a veces entre semanas, me venía muchísimo entre semanas. Entre semanas la costa, las playas es totalmente solitario, como vieron en los videos. Y uno, bueno, siempre toma ciertas precauciones, pero no se espera que pasen este tipo de cosas, ya que cuando hay alguien que está robando, que daña al turista, a un violador, alguna cosa, el pueblo es tan pequeño que todas las personas en el pueblo saben cuál es ese ser que está haciendo eso. Por eso yo siempre respeto y admiro muchísimo a la gente en el pueblo de Cuyagua, lo que viene siendo Cata. Hoy en día también es algo parecido, pero Cuyagua es sumamente muy cuidadoso con eso, cuidan muchísimo a su turismo y
que la gente que vaya, es tan aislado que la gente que va se toma tantas horas para ir de la ciudad capital de Valencia, otros lados, atravesar las montañas, la situación de la vía, que no sé qué. Pero la seguridad en el sitio no vale precio, la limpieza no vale, no tiene precio, no tiene precio. Entonces, bueno, este es un sector que yo lo denominé en su momento como la mini Cuyagua, porque bueno, me sentía relativamente seguro aquí. Hace muchos años, tuve muy buenos recuerdos, amistades que hice en su momento en el pueblo, incluso yo al pueblo, dejaba las cosas que se les, no pasaba absolutamente nada. Más, ya yo estando, he visto ciertas cosas donde me hicieron estar un poquito más alerta, y fíjense, no me equivoqué. Menos mal que cerré cuando estaba medio intentado, intentaron abrir el cierre. Y bueno, lamentablemente me voy a ir para evitar cualquier otro tipo de cosa, un daño en el vehículo, alguna cosa. Y lamentable, estamos así en esta situación. Muy difícil entonces uno ya pensar hacer este tipo de viajes, este tipo de cosas, que antes eran normal para el que le guste este tipo de vida, ir a acampar, pasar el tiempo en la playa. Uno viene y consumía tus alimentos aquí. Hace el aporte, o sea, esto es algo que en esta parte, si se aprende a vivir del turismo, se vive muy bien con el turismo. Pero, fíjense, hoy es sábado y miren cómo está la playa, se las voy a mostrar. Está realmente, está la carta, se me deja aquí, ya se lo voy a mostrar. Miren el carro, traté de dejarlo lo más pegado a la carta. Fíjense, hoy es sábado, discúlpenme ahí la cámara, hoy es sábado. Y fíjense lo vacía que está la playa. Entonces, ¿qué les puedo decir? La situación. Entonces, quienes hacemos este tipo de viajes, quienes nos gusta estar viniendo para la playa, lo que buscamos es, bueno, seguridad, pero ya se nos hace más difícil. Tema gasolina, el tema vehículo, los repuestos, tema seguridad, la vía, un sinfín de cosas. Entonces, bueno, la calidad de vida cada vez baja más, la descomposición social, haciendo que las personas se vayan más hacia, no hay fuentes de trabajo, no hay entradas de dinero. Y si cae en el pueblo, como he visto en algunos pueblos de Venezuela, donde cae esa maldición que es la droga, el crack, ese tipo de cosas, va destruyendo la juventud, va carcomiendo hasta que, lamentablemente, bueno. Entonces, nada, este es otro video, esperemos que esto cambie, esperemos que la gente tome conciencia, esperemos que los mayores que hayan hecho turismo aquí siempre le inculquen a sus jóvenes que, mira, el turista hay que recibirlo bien, siempre cuando el turista sea respetuoso. Yo siempre recomiendo a todas las personas ser respetuoso, no sucie, trata a la gente con respeto, valga la redundancia, los sitios donde visites. Y el turista también tiene que entender, el lugareño también tiene que entender que esto es una fuente de entrada, independientemente del turista, sea afuera o sea venezolano, y debe darle esa seguridad y esa cortesía al turista para que siempre esté viniendo. Entonces, bueno, compañeros, este es otro video, vamos a seguir grabando, de repente les sigo mostrando, porque ya está una amiga mía en el kiosco. Vamos a acercarnos ahora. Y nada, hasta la próxima y seguimos aquí. Ahora más tarde, me paré, me acabo de sentir.